Estamos haciendo la convocatoria para que jóvenes de 10 a 21 años que deseen integrarse a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil lo puedan hacer. El periodo de inscripciones es a partir del 7 de enero al 12. Y bueno, los únicos requisitos son, bueno, contar con la edad que se está mencionando y tener, llevar copia del acta de nacimiento, copia de comprobante de domicilio, copia de la CURP y del INE en caso de ser mayor de edad. Se estima que sean 3 años, hay 3 etapas de formación, que es el inicial, intermedio y avanzado. En el inicial tienen su tiempo de instrumento y solfeo. En el intermedio ya empiezan a hacer pequeños ensambles, entonces llegan a tener momentos de ensamble con la orquesta ya avanzada y ya en la etapa final, pues ya hacen interpretaciones en conciertos que organiza el mismo municipio. Quienes deseen estudiar ya de manera profesional en una escuela ya de artes, de música, en algún conservatorio lo puedan hacer, que lleven los elementos primordiales o los elementos básicos para que puedan ingresar a esta formación. Muy bien. Y por otro lado, bueno, pues también están invitando a que se integren a esta escuela de iniciación artística, que están, bueno, relacionados o afiliados al IMBA. Coméntenos de esta escuela. Sí, esta escuela tiene también una etapa de formación de 3 años y esta escuela, ya se inició, va con el ciclo escolar, ya se inició, ya se hizo el primer semestre, pero dentro de los lineamientos del IMBA hay un recurso que se llama colocación, que consiste que personas que deseen ingresar, que no ingresaron en el primer semestre, quieran ingresar ahora en un segundo semestre, se hace una valoración. Como en el primer semestre es un tronco común en el que asisten a una obra de música, una de obra de teatro, una obra de danza y una obra de artes plásticas y visuales, que es un acercamiento a las artes para definirse principalmente en cuál de las disciplinas quieren hacer su formación ya de los 5 años siguientes. Quienes ya estén decididos en esa disciplina pueden solicitar su ingreso a colocación al área de música, al área de danza, de teatro o de artes plásticas y visuales. Tiene un costo de inscripción que son 150, es una inscripción única y ya posteriormente cada mes son 300 pesos la mensualidad. Es un curso de 3 años, si entran por colocación serían 2 años y medio. Dentro de la escuela de iniciación, principalmente es la construcción de valores, el apoyo a la formación integral. Y bien, si ellos, los estudiantes, tienen el deseo, el interés o el talento para continuar, se les dan las herramientas básicas. Quienes no, bueno, pues tienen una formación como espectador, como posteriormente pues serán los médicos, los arquitectos o los profesionistas que van a asistir a los eventos artísticos y culturales. Y bueno, también además de formar artistas, también estamos formando público.